Bienvenido a la lección Servicios de dominio de Active Directory. Active Directory es la denominación que da Microsoft a su solución para organizar y gestionar una red empresarial. Esta lección tiene como objetivo que seas capaz de explicar qué son los servicios de dominio de Active Directory, la pieza fundamental de esta solución. Presentaremos los conceptos más importantes de estos servicios, tales como dominios, controladores de dominio, bosques y árboles. Terminaremos revisando los principales protocolos de red que sustentan esta tecnología. Un dominio Active Directory podría describirse como un conjunto de ordenadores y usuarios, donde ambos son autenticados e identificados por los servicios del dominio. Todos los usuarios del dominio son conocidos por todos los ordenadores del mismo, y por tanto, cualquier usuario puede ser autorizado a utilizar recursos, tales como archivos, carpetas o iniciar sesión en cualquier ordenador del dominio. Toda la información relevante de los elementos que constituyen el dominio se almacena en los servicios de dominio de Active Directory. Esta información es utilizada en los procesos de autenticación y autorización que suceden en el dominio. Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en un ordenador del dominio o solicita crear un archivo en una carpeta, los servicios de dominio de Active Directory deben ser instalados en un ordenador que ejecute el sistema operativo Windows Server. A este ordenador se le conoce como controlador de dominio. Una vez se dispone de un controlador de dominio, podemos pasar a registrar, utilizando sus servicios, los usuarios y ordenadores del dominio. Cuando un usuario inicia la sesión en cualquier ordenador del dominio, es el controlador de dominio el encargado de autenticarlo. Es aconsejable que un dominio utilice no solo un controlador de dominio, sino varios por motivos de tolerancia a fallos. Cada controlador de dominio dispone de una réplica de la información de los servicios de dominio de Active Directory, de tal forma que si uno de ellos se avería, el dominio puede seguir funcionando con normalidad. Las actualizaciones de la información, por ejemplo la creación de un nuevo usuario, pueden realizarse en cualquiera de los controladores de dominio. Entre ellos existe una relación de replicación maestro-maestro, de tal forma que los cambios realizados en un controlador de dominio se propagan al resto. Todos tienen la función de autenticar usuarios. Cuando un usuario inicia la sesión en un ordenador del dominio, éste contacta con alguno de los controladores de dominio para que lo autentique. Las empresas con una alta complejidad administrativa pueden organizar su red empresarial como un bosque formado por múltiples dominios. Los dominios deben seguir el esquema de nombrado DNS, el cual puede hacer que el bosque se organice como varios árboles, cada uno con su propia raíz. En todo caso, al primer dominio que fue creado en el bosque se le denomina dominio raíz del bosque. En un bosque, los directorios de los dominios se unen entre sí para formar un directorio común. Los dominios confían unos en otros para autenticar usuarios, con el fin de que cualquier usuario pueda ser autorizado a utilizar recursos de cualquier ordenador del bosque. Los servicios de dominio de Active Directory están sustentados por varios protocolos de red estándar del nivel de aplicación, siendo los más relevantes el EDAP, Kerberos y DNS. El EDAP es un protocolo que permite gestionar y consultar información en directorios de red. Los servicios de dominio de Active Directory almacenan y acceden a su información mediante este protocolo. Kerberos es un protocolo de autenticación que permite que dos nodos que se comunican utilizando una red insegura puedan demostrar su identidad de forma segura. En los servicios de dominio de Active Directory es el mecanismo utilizado para autenticar a usuarios y ordenadores. DNS es un sistema distribuido para el nombrado de ordenadores y recursos en la red. En los servicios de dominio de Active Directory se utiliza para que los ordenadores del bosque localicen los controladores de dominio que desempeñan un determinado servicio, tal como LDAP o Kerberos, por ejemplo. Como resumen de esta lección, podríamos destacar que los servicios de dominio de Active Directory son el núcleo de la solución de Microsoft para la organización de redes empresariales. Estas redes toman la forma de un bosque de dominio, y cada dominio es gestionado por uno o varios controladores de dominio. Por último, estos servicios se construyen a partir de protocolos estándar de red.